Siendo las 10:20 de la mañana, se da inicio a la sesión con el izamiento de la bandera nacional a cargo de la concejala Gabriela Buchajesú. Bueno, como para comenzar, quería aclarar un poquito, siendo mi primera sesión presidiéndola, por ahí que respetemos el reglamento, los tiempos del uso de la palabra, si es una sesión dinámica. Esto lo pido para el resto de las sesiones también y les agradezco mucho. El segundo punto del día es la solicitud de licencia de la concejala Estela Mari Ciroldi. Lo pongo a votación. Bueno, aprobada, 19 votos por la afirmativa y la incorporación al cuerpo de la concejala suplente Georgina López. El tercer punto del día es poner a consideración si los asuntos a tratar revisten el carácter de interés público y de urgencia. Lo ponemos a votación. Aprobado por la mayoría de 19 votos. Punto 4. Punto cuarto, expediente 20.512, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, creando la Agencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad de Campana como entidad descentralizada del municipio de Campana. Miembro informante, concejala Motino. Pido la palabra. En relación al expediente que estamos por tratar, es voluntad del Departamento Ejecutivo profundizar y mejorar las acciones relacionadas a la implementación de medidas en materia de seguridad vial. Por lo tanto, la intención es la creación de la Agencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad de Campana, la cual se abocará a la ejecución de acciones de prevención de accidentes, circulación segura de peatones en vía pública, creación de políticas para la problemática vial, las cuales tendrán relación directa al tránsito de vehículos pesados y transporte de pasajeros interurbanos, propiciar la actualización de la normativa en seguridad vial, proponer modificaciones para armonizar la normativa vigente, programar el plan de obras a ejecutar en coordinación con el Departamento Ejecutivo, analizar normas técnicas y legales, entre otras cosas. Hemos hecho algunas modificaciones en plenaria fueron puestas en conocimiento a los concejales y obra en secretaría. Por todo lo expuesto, solicito a este cuerpo la aprobación del presente expediente. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que a lo que quiero hacer referencia y lo que quiero mencionar es que lamentablemente no tuvimos ningún funcionario del Ejecutivo que pueda venir a explicar en detalle cómo va a funcionar, la manera, las formas de cómo se aplicará el proyecto. Una de las dudas que surgieron, por ejemplo, es qué cantidad de presupuesto se va a asignar a dicha ente descentralizado. Otra de las cuestiones que preguntamos es cuántas personas van a trabajar en dicho ente descentralizado, porque si no termina siendo una votación a ciegas prácticamente, porque no sabemos qué monto del presupuesto municipal se le va a asignar, no sabemos cuántas personas van a trabajar, no sabemos si es una cuestión netamente de generar nombramientos para ubicar a personal que esté dando vuelto, que haya quedado afuera de los organismos municipales o provinciales, o realmente tiene una función técnica con una propuesta de quién iba a ser, quién iba a ocupar esta función. Obviamente que si viene una ordenanza de este tipo, el Departamento Ejecutivo ya debe tener una idea de qué técnico tiene preparado, tiene pensado para ocupar esta función. Hubiese sido interesante ir sabiendo detalles puntuales de cómo iba a funcionar, de qué manera, cuál iba a ser la estructura de funcionamiento, porque terminamos generando un ente descentralizado sin saber
la cantidad de personas que van a trabajar, el presupuesto que va a tener, y eso afecta claramente a una distribución de partidas de un presupuesto que estaba estipulado en un lugar y que ahora quizá probablemente haya que ser, va a tener que ser modificado. Nosotros desde hace años venimos insistiendo en la problemática del tránsito. Yo he tenido algunas charlas también con quien en su momento era el director de tránsito y hoy es concejal y comparte el recinto con nosotros por el tema de observatorio vial, por el tema de la agencia de vialidad. Claramente, Campana tiene un problema muy grave con el tránsito que le cuesta la vida a muchísimos vecinos y daños materiales y en su salud, con consecuencias realmente muy graves por el caos que está generado en el tránsito en toda nuestra ciudad de Campana. Creo que ese debería ser el objetivo principal, no solo una agencia de vialidad que se ocupe del transporte de pasajeros y el transporte de personas, sino que el Departamento Ejecutivo tome como prioridad el caos y la difícil situación que encuentra todo el tránsito, más particular que comercial y de pasajeros, que es la realidad hoy de Campana. Hoy la mayoría de los accidentes de Campana no están relacionados a transportes de carga ni a transportes de pasajeros, sino están relacionados al uso particular y las graves consecuencias al consumo del alcohol y a la falta de utilización de elementos de protección personal, como por ejemplo es el casco en las motos, el cinturón de seguridad y respetar las normas del tránsito. Realmente es muy importante y nos gustaría tratar en una extraordinaria problemáticas que tengan que ver con estas dificultades que vivimos todos los campanenses por el tránsito en nuestra ciudad. Me queda las dudas y la sospecha y no entendemos bien si esta agencia está más vinculada con fines recaudatorios que con fines realmente de mejoramiento del tránsito. Es una de las consultas y de las dudas que tenemos porque por eso hubiese sido de mayor importancia tener a alguien del Ejecutivo que nos cuenten de la forma, de qué manera. No pudimos saber cómo va a funcionar. No pudimos saber si va a trabajar una sola persona. Para una sola persona creamos un ente descentralizado. Va a haber una estructura de 15 personas, de 20 personas. ¿Qué presupuesto? ¿Qué le vamos a dar a esta agencia? Todo lo que con lo que vaya a funcionar la agencia, todas las herramientas que tenga la agencia van a ser otorgadas por el Estado municipal. No sabemos qué le van a dar. No sabemos cuánto le van a dar, no sabemos cuántas personas trabajan. Entonces, estamos votando medio en el aire, una nube, es como un bluff, es una idea que no sabemos cómo se va a concretar. Entonces, realmente nos preocupa y nos hubiese encantado que haya una apertura mayor, que haya una comunicación. Si realmente estaba la necesidad y la urgencia para ser tratado, es una problemática real, hubiese sido mucho más sano para todos y abierto a la comunidad también, informar la manera, las formas, el monto, de qué manera, cómo va a implementar algunas de las cuestiones de las cuales hablamos. Yo vuelvo a insistir con esto. La situación vial en Campana se agrava año a año por el crecimiento de la flota, por la falta de políticas públicas implementadas que generan una eficacia real en la siniestralidad. Hablábamos en la comisión, tanto con el funcionario que vino a discutir el proyecto siguiente, como con el concejal también que cumplió funciones en el tránsito, que si bien hubo una merma en la siniestralidad, se debe también un poco a la baja, por una cuestión de la pandemia, la baja cantidad de vehículos que funcionan generó una baja en los últimos años, pero no así en la cantidad de víctimas mortales y sí está vinculada directamente a que circulan menos autos de los que venían circulando. Sin duda, es una problemática gravísima que afecta a la salud de muchísimos y a la vida de muchísimos vecinos de Campana y creemos que es sano que se empiecen a trabajar con esto. Creemos que faltan muchísimas cosas, creemos que faltaron explicación, que las cosas no son claras, que no nos quedó claro cómo va a funcionar, de qué manera, con qué presupuesto, con qué cantidad de gente, qué personas van a funcionar en dicho lugar. Por lo tanto, nosotros en este proyecto nos vamos a estar absteniendo. Por ahora nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Barja. Sí, para aclarar algunas cosas y aportar. Lo que se está haciendo en este caso es actuar sobre una problemática de transporte donde el Ejecutivo nos está pidiendo una herramienta para poder ejecutar políticas públicas en base a datos. Esos datos, el municipio hoy, por cuenta propia, no los ha podido recaudar durante
los últimos, yo hablaba en reuniones, en los últimos 20 años, no hemos podido planificar la ciudad en cuanto a transporte público interurbano. Creo que la última referencia que tenemos fue un convenio que firmamos con Zárate en el año 2012, con intendenta, quien es concejal hoy. No pudimos plasmarlo en aquel momento en un servicio interurbano, ¿sí? Con terminales de transferencia y demás, eso fue lo que se firmó en la ciudad de La Plata, en cuanto al servicio interurbano. Tampoco hemos podido intervenir en organismos nacionales para poder mejorar, entre comillas, mejorar, porque no es nuestro ámbito, pero por lo menos actuar juntos ante CNRT en su momento para tener un traslado a la capital de nuestros ciudadanos que fuera un poquito mejor. Hemos podido hacer algunos parches, pero no lo hemos planificado para decir, bueno, vamos con más fuerza y vamos entre todos a buscar opciones para que nuestros vecinos tengan la posibilidad de viajar mejor. Hablamos del interurbano, ¿verdad? Lo mismo pasa con Luján. Hoy en día sabemos que en muchos lugares, ya creo que PAMI tiene atención en aquel lugar y demás, ¿no? Que han sido trasladados los lugares de atención, por lo menos mayoritarios, se quiere autorizar cosas allá. Entonces tampoco hemos intervenido en eso. Hay que ir a trabajar juntos a la provincia y creo que debería el cuerpo trabajar eso, por lo menos potenciarse juntos, para que entre todos podamos hacer un mejor, por ejemplo, una planificación. Después trazaremos objetivos, veremos el recorrido que podemos hacer para lograr juntos una mejora en algo en que no hemos trabajado mucho. El último plan estratégico, creo que el año 95-97, se ejecutó en el 2001, después hubo algunas otras cosas en transporte, como puede ser 2008, la Agencia de Desarrollo hizo un diagnóstico también. En el 2012 se hizo un análisis de redimensionamiento del tránsito pesado. O sea, estamos hablando de 10 años atrás. Los últimos datos que tenemos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, lo que está pidiendo es hacer una política pública en base a datos y crear una agencia para profesionalizar el sector. ¿Por qué? Porque profesionalizar el sector significa poner ahí el observatorio vial, por ejemplo, el observatorio vial, que es muy importante, no solo por las estadísticas de siniestralidad, porque son más bien de tránsito. O sea, la manera de movernos es tránsito. Cuando hablamos de una agencia de vialidad y transporte, hablamos de transportar cosas o personas. Es otra cosa el transporte. Así que, en este caso en particular, lo que la herramienta de la cual estamos dando, que seguramente si fuera así un tema de organigrama, entre comillas, el que nos están solicitando, lo hubiéramos pedido. O sea, en la comisión lo hubiéramos pedido realmente, a ver si está confeccionado, creo que sí, por lo menos yo tengo enterado que sí, que está hecho el organigrama. El tema de unificar legislación en transporte, tenemos legislación muy antigua, que no se condice con lo que hoy está pasando, por ejemplo, con, se llaman bitrenes. Nuestros puertos no están preparados para recibir los bitrenes, que son los camiones que vienen, son camiones dobles, entre comillas, con un solo conductor y el doble de cosas. Entonces hay que legislar sobre ello, no hay nada. Entonces va quedando, un ejemplo, ¿no? Va quedando atrasado. Entonces, tener un lugar de unificación y de planificación y de diagnóstico para que después entre todos y en esta casa podamos definir las políticas y la ejecución de esas políticas, nos pareció que era parte de lo que tenemos que ceder al Ejecutivo. Gestión. Gestión en esa área donde el Estado no, en los últimos 20 años ha estado no a la altura de lo que esperamos de la ciudad, porque si llegamos a tener posiciones económicas mejores en nuestra área, sabemos que no tenemos, por ejemplo, un predio para que sea de maniobras para los camiones en el caso de la logística, ¿no? Hoy en día nos entran a la ciudad los camiones, casi incontrolable, nos cortan cables, tenemos problemas con la luminaria, tenemos problemas con la arboleda, ¿sí?
Y eso realmente lo podemos evitar. Si hacemos primero un diagnóstico de qué nos pasa con profesionales, que creo que esa es la primera etapa que estaba planteada, y luego la ejecución de las políticas públicas en base a, no una consulta, varias consultas que se puedan hacer a profesionales que nos ayuden a entender hacia dónde vamos, planificarlo y ejecutarlo. Creo que es una herramienta que nos está pidiendo y creo que se la podemos dar. Estamos hablando de presupuestos, bueno, los presupuestos en principio seguramente van a ser modificados, como dice el concejal, seguramente si se crea una agencia van a ser modificados. El transporte en todo el país lo maneja una agencia también descentralizada, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los resultados que ha tenido son espectaculares, porque hemos bajado la siniestralidad desde el año 2009 a esta parte, en base a el trabajo del Observatorio Vial, en base al trabajo de mejorar los escalones de los registros que estamos dando, en base a ser un poco más duros para la entrega de esos registros y de los exámenes para adquirirlos. Y eso son políticas públicas que nos bajan desde Nación, desde provincia, con gestiones diferentes. Pero como son organismos técnicos, me parece que ese es el secreto que tiene esto, hacer profesional un espacio que en la ciudad creo que la logística va a ser a futuro, hoy es, y a futuro mucho más importante. Así que creemos que debemos acompañar este proyecto y hacemos esa solicitud. Pido la palabra. Tiene la palabra la concejal Calle. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a veces es muy contradictorio lo que se enuncia o lo que se describe en los debates en este cuerpo con lo que sucede en la realidad. La realidad indica que desde el año 2015 los concejales y las concejalas ya no participamos ni siquiera en la definición de los recorridos del transporte público, una potestad que le es propia de este cuerpo, no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque la ley orgánica de las municipalidades así lo indica. Pero a partir de la continuidad de las declaraciones de emergencia que preexistían a este gobierno, pero que a partir de la llegada de este gobierno dieron a entender al Departamento Ejecutivo que esas declaraciones de emergencia le permitían al Ejecutivo Municipal modificar los recorridos o acordar los recorridos del transporte público directamente con el concesionario sin que los concejales y las concejalas nos enteremos de que eso sucede. Pero además, lo mismo sucede con el transporte isleño. Pero además, se mencionaba acá una experiencia que la verdad es que la ciudad de Zárate, en la que la ciudad de Zárate avanzó muchísimo. En el año 2012 se celebró un convenio para empezar a ejecutar, a definir y ejecutar un transporte interurbano que solucione un problema de las dos ciudades. Como dice el intendente Cáfaro, somos dos ciudades pero una sola comunidad que muchas veces está desvinculada por estas problemáticas del transporte. Y la realidad es que a partir del año 2015 ha habido un rompimiento de relaciones, si se quiere, en los temas comunes entre nuestras ciudades, tanto el transporte como la basura. Porque la ciudad de Zárate sí avanzó con una terminal, con centros de transferencia, y Campana, por decisión del intendente Abela, se corrió de ese proyecto que preveía un transporte interurbano de mayor calidad y que además implicaba, por supuesto, cortar con una relación que le costó muchísimo al gobierno de Zárate con las empresas de transporte que habitualmente lo hacían porque una empresa del Estado municipal comenzó a hacerse cargo del servicio. Temas que nosotros hemos conversado muchísimas veces con distintas autoridades del Ejecutivo Municipal. Estamos convencidos que hay temas que son y que deben ser políticas de Estado y en donde tenemos que generar acuerdos. El transporte público y la disposición final de residuos son temas sin lugar a dudas que requieren de acuerdos interpartidarios y de acuerdos que trasciendan los gobiernos que coyunturalmente ocurran en nuestra ciudad. Entonces, esto que acá se dice, esta voluntad de que trabajemos juntos, en la realidad no se ha visto casi en ninguno de los temas
que nos tocó atravesar desde la llegada de este gobierno, la pandemia creo que es el sumum de los ejemplos negativos, lamentablemente, de falta y de incapacidad de articulación, en donde seguramente todos tenemos pedacitos de responsabilidades, pero sin duda, quien gobierna es el que tiene las mayores responsabilidades porque es el que tiene la obligación de convocar y de promover el diálogo. Y realmente las puertas están absolutamente cerradas en la mayoría, si no diría en casi todos los temas. Un ejemplo es esto que contaba mi compañero Marco Colela con cierta humildad. Hace más de 2 años Marco está impulsando, junto con compañeros que hoy forman parte del Gobierno Nacional, la constitución de observatorios en toda la provincia de Buenos Aires, y diría en todo el país, y de una agencia de vialidad con una preocupación que para nosotros tendría que ser la prioridad y el punto uno en los objetivos de esta agencia que se viene a crear, que es la seguridad, la protección de la vida, la baja de la siniestralidad. Esto a partir de una demanda social también que nuestra ciudad expresa, sin lugar a dudas, las madres del dolor, madres de mayoría de chicos y chicas que tienen accidentes en motos y que terminan con su vida. Nuestra ciudad que nunca pudo terminar de implementar y ejecutar las medidas de protección de la vida. Nosotros tenemos vigente una ordenanza que prohíbe la carga de combustible si quien maneja la moto no tiene casco. Esa ordenanza es saco roto. Es letra muerta en una norma que jamás se pudo implementar con una infraestructura de tránsito realmente importante. Entonces decimos, pues también por ahí se dijo, es una herramienta que le tenemos que dar al gobierno. Parece que nosotros tenemos como única finalidad ser generadores de herramienta que aumente la burocracia estatal. Realmente el gobierno municipal tenía y tiene las herramientas para hacer cumplir esas normas y las que se proponga, y sin embargo no hemos visto que haya mejorado, sino todo lo contrario, que haya ido en detrimento. Tampoco es cierto que nunca llegamos a niveles interesantes, importantes o aceptables de uso del casco, pero ha habido momentos en donde las decisiones políticas se ajustaban en función de este objetivo y entonces sí, las estaciones de servicio dejaban de cargar combustible y eso siempre sube y baja en función de la voluntad política y también a contramano de lo que se decía antes. Los técnicos pueden desarrollar el mejor plan y el mejor programa de ejecución y de implementación de políticas públicas, pero es la política, es la definición política las que las hace realidad o las deja en letra muerta como estamos viviendo acá. Entonces, por eso es importante que nos preguntamos, ¿quién va a estar a cargo de la Agencia de Vialidad y Transporte? Porque como bien se decía, por un lado hay que tener cierto nivel de tecnicismo, pero por otro lado hay que tener cierto nivel de legitimidad política como para poder efectivamente hacer cumplir las normas que se propongan. Pero me parece también, y por eso pedí la palabra, que se están confundiendo los dos proyectos de ordenanza que venimos a tratar acá. La Agencia de Vialidad, nuestro cuestionamiento principal tiene que ver, como ya dije, con las prioridades. Nuestro cuestionamiento principal es que se venga a crear una agencia que tenga como única finalidad el estudio o la incumbencia sobre el tránsito pesado y el transporte de pasajeros, cuando en realidad el transporte ciudadano es el que más problemas nos ocasiona. Probablemente el transporte pesado es uno de los nichos en donde se puede pensar en cómo prevenir, controlar e incluso recaudar a los fines de preservar la infraestructura municipal, las obras que se destrozan en función de la falta de controles y que obligan a que una y otra vez el Estado tenga que estar llevando adelante las mismas obras. Mejor ejemplo que la Ruta 6 creo que no hay, pero que también sucede al interior de nuestra ciudad. Pero no es cierto que haya que ponerse a pensar, porque antes que nosotros hubo otros que también pensaron, y creo que la solución para el tránsito pesado en el tramo urbano está pensada y está proyectada para Campana, se llama Camino de Pie de Barranco y hay que ponerse a trabajar para realizarlo. Pero las grandes obras que necesita nuestra ciudad todavía no están, que ya fueron pensadas y todavía no están ejecutadas, que las piensa un gobierno, que las termina de ejecutar otros, creo que son soluciones a los grandes problemas y que todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Así que, para aclarar nuestra posición, nosotros creemos que es necesario una fuerte agencia de vialidad
y un observatorio vial, qué puede hacerse con la figura jurídica y de organigrama que se quiera, que hoy la Dirección de Tránsito y Transporte también podría fortalecerse para llevarlas adelante por sí misma, pero que si se quisiera la creación de una nueva agencia, nosotros no nos opondríamos. Lo que estamos cuestionando es que entre los objetivos de esta agencia ni siquiera aparece, ni siquiera se menciona lo que para nosotros es la prioridad, que es proteger la vida y generar buenas prácticas de transporte urbano, interurbano, en Campana, en donde la utilización del casco, la utilización de cinturón de seguridad sea tan importante como ir con seguro o ir con carnet de conducir. Nosotros hoy no tenemos un predio, se decía, para que los camiones ingresen con normalidad, pero no tenemos un predio para rendir la prueba de manejo. No tenemos un predio o no tenemos ni siquiera la obligatoriedad de rendir la prueba de manejo o un predio para rendir la prueba de manejo de motos. Pibes y pibas sacan el carnet de conducir moto, ya aprendieron en algún lado, siempre llegamos tarde. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer primero que crear una superestructura que no sabemos, como ya se dijo, con qué recurso ni con qué capacidad humana va a generar políticas para el tránsito pesado y el tránsito de transporte de pasajeros cuando hubo desidia, falta de interés para generar un transporte de pasajero interurbano, porque si Zárate no es nuestro mayor socio, entonces ¿quién puede ser? Porque Escobar tiene un transporte interurbano más asociado con la lógica del conurbano y tiene su problemática resuelta, y porque Luján nos queda mucho más lejos y es mucho menos el nivel de interacción que podamos tener con esa localidad. Entonces, hubo desidia y falta de interés para avanzar en una política de transporte interurbano con nuestro primer socio, que es el municipio de Zárate. Hubo falta de capacidades, falta de infraestructura, falta de recursos para tener una política de control efectivo del tránsito pesado para cuidar nuestra infraestructura y también para evitar que no se cumplan el pago de determinadas tasas y determinados impuestos. La solución está, es una obra muy importante, es una obra muy grande, que es la del Camino del Pie de Barranco, pero para eso sí, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar juntos. La proyectó el gobierno peronista y la tiene que ejecutar el gobierno que le toque ejecutarla, como sucedió con la Costanera y donde todos aportamos y en donde, sin lugar a dudas, nos van a encontrar trabajando. Lamentamos mucho que lo que para nosotros es prioridad para ustedes ni siquiera exista en una de las menciones de los objetivos de esta agencia. Por todo eso, y a la espera de los verdaderos resultados de esta agencia, con la penosa sospecha de que es un nuevo raviol en un organigrama municipal que viene a resolver algún problema de nombramiento político o de cargo político que el intendente pueda necesitar para contener a su estructura partidaria, y con la penosa sospecha de que los objetivos que acá se plantean se podrían haber cumplido con mucho menos erogación de recursos y con cuestión imprescindible, tanto en la agencia como en cualquier organismo del Estado municipal, que es la voluntad política, que hasta el día de hoy no la hubo. Por todo eso, nosotros nos vamos a abstener y ojalá alguno de los objetivos que están acá se cumplan y ojalá empecemos a ver a los pibes con casco y hacer cumplir las ordenanzas que están vigentes y que en estos 6 años nunca nadie hizo cumplir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por ahí aclarar lo que dije al principio, tratemos de respetar los tiempos, cada uno, los tres se han excedido. No quiero ser tan estricto, pero sí que no se exceda de más. Pido la palabra. Les agradecería en ese sentido. Sí, solamente para manifestarle que no fue para faltar el respeto, sino que en esta sesión el reglamento no corre, no es una sesión reglada en el tiempo y que por eso, como en todos los tratamientos sobre tablas, nosotros podemos hablar libremente, tratamos de ser oportunos, pero no es que tengamos que cumplir a rajatabla los 7 minutos, no fue para faltar respeto a usted ni a nadie. No, le agradezco la aclaración, más que nada para que sea dinámico, obviamente hay que explayarse, pero no excederse de más para que no se torne la discusión siempre en lo mismo. Muchas gracias.
¿Alguno más quiere el uso de la palabra? Bueno, entonces ponemos a votación el expediente por la afirmativa. 12 votos. 12 votos. Por la abstención, 6 votos. Expediente 20.513, proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, autorizando al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio marco de cooperación institucional, asistencia técnica y académica entre la Municipalidad de Campana y la Fundación Saber Cómo. Miembro informante, concejala Román. Tiene la palabra. Pido la palabra. Tiene la palabra el concejal Trujillo. Primero una cuestión de forma, señor presidente. Creo que en la apertura de la sesión se omitió mencionar la cantidad de concejales presentes, creo, para que conste en el acta. Sí, consta. Y los ausentes, creo. Sí. Me pareció y mejor mencionarlo. Con respecto a este proyecto de ordenanza, este convenio que se propone firmar el Departamento Ejecutivo con la Fundación Saber Cómo, es intención de este bloque acompañarlo, así como acompañamos su declaración de interés y de urgencia, en virtud de, en primer lugar, el hecho de que un funcionario del Ejecutivo tuvo, por lo menos, la deferencia de participar de esta comisión plenaria en la que pudimos intercambiar alguna información. En virtud de esa información y de alguna observación que sí queremos proponer como modificación de este proyecto, es intención de este bloque acompañarlo positivamente. Toda vez que en virtud de acompañar un proyecto que dote a Campana y a su municipio de un programa de seguridad vial municipal que hoy se reconoce no existe, ¿no? Porque obviamente Campana necesita, y estamos todos de acuerdo, una política dinámica de seguridad vial que supere una mera campaña de concientización, como la que se está haciendo y muy bien en las escuelas. Y en virtud de eso, creemos que acudir a organismos nacionales como el INTI, como pueden ser otras instituciones, también se mencionó en esa comisión plenaria que probablemente fueran varios convenios que se pudieran firmar de acuerdo a esta necesidad. Y estamos totalmente de acuerdo en eso y nuestra voluntad es acompañarlo. Pero también de esa reunión plenaria y en conversación con el funcionario que nos acompañó, surgió la inexistencia de información específica sobre este convenio en particular, lo que no invalida en absoluto la aprobación del mismo, pero sí creo, como concejales, deberíamos modificar el artículo 2, acompañar la suscripción del convenio, pero solicitar que esos convenios específicos, y esta es una moción que hago para poner a consideración de todos los concejales hoy, que esos convenios específicos pasen por el Departamento Deliberativo, además de ser autorizados. Porque digo, nosotros podemos autorizar la suscripción de convenios específicos en virtud de un convenio que acompañamos, si esos convenios específicos pueden ser de alguna manera comentados en la comisión plenaria. No existen, y es entendible, insisto con esto, no es para invalidarlo, porque el convenio todavía no está en marcha, porque es un programa de formación y gestión de la seguridad vial que esta fundación tiene en marcha y mancomunadamente con el INTI, y que nos permitiría a los campanenses tener un programa de seguridad vial municipal. En virtud de poder acompañar este proyecto, solicitamos que el artículo 2, que lisa y llanamente en su versión original autoriza al Departamento Ejecutivo a firmar todos los convenios específicos, en vez de eso, diga, los convenios específicos que se encuadren en los objetivos y acciones determinados por el convenio mencionado en el artículo anterior, deberán ser aprobados por este honorable Consejo Deliberante. En virtud de eso, nosotros estaríamos dispuestos a acompañar este proyecto. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración y también aclaro que al principio me equivoqué en la cantidad de concejales. Bueno, pongo a votación la moción realizada por la afirmativa. 6 votos por la negativa. 12 votos. Pido la palabra. Tiene la palabra. Bueno, hubiera sido importante, como concejales que estamos habilitando la suscripción de un convenio marco, poder participar también de la suscripción de esos convenios específicos, toda vez que además el Ejecutivo los puede hacer al referéndum, lo cual no inhabilita su puesta en marcha, simplemente nos da participación a los 20 representantes de los vecinos de Campana de ello. En virtud de la negativa del bloque oficialista de darnos participación en la suscripción de esos convenios, solicito entonces que, en vez de ello, por lo menos en ese artículo 2, cuya modificación acaba de ser negada, se agregue además que deberán ser informados al Consejo Deliberante, al menos. Pongo a consideración la moción por la afirmativa. 18 votos. Bueno, ponemos a votación el expediente del punto 5 por la afirmativa, 18 votos. Pasamos al punto 5, que es el arreglamiento de la bandera nacional, que está a cargo del presidente, el concejal Gonzalo Bruti. Bueno, muchas gracias. Siendo las 10:55 horas, se da por finalizada la sesión. Che, el reglamento la quería agarrar. El reglamento se aplica en todas las sesiones y no es sobre tabla. ¿Cómo?